Estamos de regreso en Informe Capital y ya es viernes de cara a la capital. Y hoy tenemos invitadas e invitados jóvenes para empezar a hacer un balance sobre la campaña. Estamos prácticamente a 15 días de que termine la campaña, a 17 días de la elección. Me parece importante ir cerrando. Hoy nos acompañan y les agradezco mucho por su tiempo, análisis y por estar acá con nosotros. Le doy la bienvenida a Luis Colín, él es comisionado de jóvenes de Morena en la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Braulio. Muy bien, qué gusto verte de nuevo. Qué bueno que nos acompañas. También está con nosotros Fer Robles, ella es candidata de Movimiento Ciudadano a diputada local por el Distrito 13 en Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias, Braulio. Muy bien y mucho gusto a todos los que nos están viendo. Y a mis compañeros, que aquí vamos a estar. Qué bueno que nos acompañas. También está Vania Pasarán, vocera de Santiago Taboada, coordinadora de mesas temáticas de la campaña juvenil. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, pues agradecida por la invitación y un gusto estar aquí con mis compañeros. Qué bueno que nos acompañan. Y lo primero que me gustaría que me contaran es cuál es su balance sobre la campaña, cómo la han vivido, qué creen que la caracteriza. Quien quiera tomar la palabra primero es libre de hacerlo. ¿Ninguno? Sí, pues bien. No, adelante, Vania. Pues creo que ha sido una campaña de contrastes, particularmente la Ciudad de México, en las calles se vive, la gente platica contigo y te dice que definitivamente quiere un cambio, ¿no? O sea, que el gobierno que ha tenido y que desafortunadamente el grupo político que ha estado por más de 27 años no ha dado buenos resultados. Es muy desafortunado también que no haya una cancha pareja para todas, y eso ha sido también consecuencia no nada más de los malos gobiernos a nivel estatal, sino también a nivel local dentro de las alcaldías. Particularmente hoy sí nos enfrentamos a dos realidades que pueden definir, ¿no?, el futuro de la ciudad y más allá de la ciudad también nuestro futuro como jóvenes, ¿no?, y de toda una generación que definitivamente pues vive con ansiedad, o sea, que vive con problemas que desafortunadamente hemos heredado, porque es definitivo que muchas veces no, nuestros padres nos dijeron como que la política es mala o que esto, y esto ha generado pues un descontento y también un desinterés que nos ha llevado ¿a qué? A que vivamos una crisis amplia en materia de seguridad, en materia de empleo, de oportunidades, de desarrollo, de educación. Y definitivamente tenemos dos proyectos, que es el proyecto del cambio que encabeza Santiago Taboada, con un gobierno exitoso en Benito Juárez, que lo coloca como la alcaldía más segura, y también que pues tenemos del otro lado a Clara Brugada, que ya gobernó 3 veces una alcaldía, que desafortunadamente cuenta con 6 de las 10 alcaldías más peligrosas de la ciudad, y que tampoco ha emparejado la cancha. Entonces, la gente lo dice, está cansada, y ni siquiera es por un tema ideológico, eso sí lo quiero dejar muy en claro, porque también se ha hablado mucho, ¿no?, de la derecha en la ciudad. No es cierto, o sea, eso definitivamente no es cierto. Vamos en una alianza, y particularmente el PAN de la Ciudad de México es un PAN ya de otra generación. Santiago Taboada lo ha dicho muchas veces, lo ha hecho también, y lo ha dejado muy claro, pues, y en este caso ya no es tanto el tema ideológico, sino genuinamente un cansancio de no vivir con dignidad. Me llama la atención esto, ¿tú consideras que entonces no hay derecha en la Ciudad de México? No. No, definitivamente no, y si la llegase a ver, pues está en el gobierno ese intento de militarización del metro. A mí me parece muy grave, lo hemos visto también en diversas manifestaciones, cómo se ha golpeado incluso a infancias trans, a las mujeres ni se diga, o sea, cada 8M es mínimo una gaseada. Entonces, a mí me parece que si llega a existir una derecha, definitivamente utilizan las instituciones para perseguir no nada más a los opositores, sino también a ciudadanas y ciudadanos. Entonces, definitivamente si hay una derecha en la ciudad, es actualmente la que gobierna nuestra capital. Ok, Fer, tú habías levantado la mano antes. ¿Cuál es tu balance sobre la campaña? Claro, pues para nosotros el Movimiento Ciudadano ha sido una campaña de mucha alegría, de irnos a reunir con las personas. Hemos estado, bueno, nuestro candidato a jefe de gobierno, así como el resto de candidatos, hemos hecho campañas en los mercados, en el metro, y es cada día mejor. Nosotros solamente hemos aumentado nuestro conocimiento con las personas y nuestra aceptación. Ahora en las calles ya nos paran para decirnos que hemos sido los mejores en los debates, que somos la propuesta con mejores candidatos, que sí da propuestas, que no se está peleando nada más por ver quién es más corrupto. Eso nos lo dicen en la calle, la gente cada vez recibe mejor a Salomón, y pues todavía nos quedan 2 semanas para seguir demostrando que sí hay opción en la ciudad y que no se tienen que conformar con votar entre lo malo y lo peor. Sí hay una opción que emociona en la boleta, que está moviendo gente, y pues así la hemos vivido, con mucha alegría, con mucha emoción, como hacemos política en Movimiento Ciudadano. ¿Tú, Fer, consideras que hay derecha en la Ciudad de México? Considero, es complicado porque sí concuerdo en parte con mi compañera en que ya no es tanto en el partido. En el PAN yo he visto personas que son
extrema, muy conservadores, por ejemplo, América Rangel, pero también los he visto en Morena. No me atrevería a decir como tal que hay izquierda o derecha, porque creo que eso es caer justamente en la polarización en la que estamos actualmente en nuestro país. Pero pues sí creo que históricamente la Ciudad de México es una ciudad de derechos, progresista, que siempre está buscando avanzar, que siempre está buscando romper con el status quo, que siempre quiere más, y eso es lo que a mí me encanta de nuestra ciudad. No me atrevería a decir si hay derecha o izquierda. Sí creo que históricamente somos de las ciudades más progresistas que hay en el mundo. Luis, tu balance sobre la campaña. Creo que vamos muy bien. Creo que de acuerdo a todas las encuestas serias que se han mostrado, Clara Brugada será nuestra próxima jefa de gobierno, una mujer luchadora social, constructora de utopías que se han vuelto realidades. Y a mí me gustaría retomar lo que mencionan del tema ideológico, que yo creo que es a lo que le apuesta, ¿no? A la despolitización, que no es lo mismo que polarización. La politización que tiene esta capital es politizada. Y que ninguna opción política nos va a tratar de caer en este juego del maniqueísmo, decir que no hay derecha, no hay izquierda. Claro que hay derecha y que hay izquierda, de acuerdo a los proyectos de gobierno, ¿no? Aunque Miguel Ángel Mancera, hoy candidato opositor en la Gustavo Madero, gobernó esta ciudad 6 años con un voto mayoritario de la izquierda, gobernó de una manera como gobierna la derecha en varios estados de este país, que pues fue con represión, bueno, ya no hablemos de ese pésimo gobierno, que por cierto está en la campaña del opositor Santiago Taboada. Dicen que no hay derecha en el PAN, pero lo mencionaron, está América Rangel, una transfóbica, homofóbica, de lo más conservador que tiene esta ciudad, y que yo espero que Miguel Hidalgo la manden al basurero de la historia. Esperamos eso. Y también el mismo Santiago Taboada, ¿no? Revisemos sus votos cuando ya fue legislador. Hoy viene a decir que es progresista cuando es una total mentira. Y tan si hay proyecto de izquierda como proyecto de derecha, cuando veamos en el tema, por ejemplo, algo muy sencillo y que se dio en un debate ayer, el tema del transporte público. Un diputado panista propone reformas al tema del metro, pero en realidad lo que quieren es privatizarlo, porque quieren que los que más viajamos paguemos más. No viene específicamente, entonces van a utilizar esa laguna legal para poder privatizar el metro. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Más transporte para los que menos tienen. Por eso están las dos líneas más grandes de cablebús del mundo, de teleférico, en las zonas que más lo necesitan: Iztapalapa, de Santa Marta, Constitución, y en Gámez, de Cuautepec a Indios Verdes. Esa es la diferencia de proyectos. Si hay un proyecto privatizador, de derecha, en contra de los derechos, y un proyecto que busca construir utopías en toda esta ciudad, busca construir una ciudad de cuidados. Cuando me dicen que en Iztapalapa no hubo piso parejo, entonces, ¿qué fueron estas utopías donde mujeres que antes tenían que estar en su casa todo el tiempo, hoy pueden ir a lavar su ropa a un peso la carga, mientras se lava la ropa, ellas pueden ir a tomar una clase de yoga, al spa que tiene esta utopía de Libertad? Entonces, quieren caer en el maniqueísmo de que no hay dos proyectos de derecha y de izquierda. Claro que los hay y son muy claros. Y la gente de la capital tan lo sabe así, que este 2 de junio van a mandar al basurero de la historia a la derecha en esta ciudad. Vale, ¿te gustaría contestar o pasamos? Sí, no, definitivamente el tema del metro me parece una burla que en este momento Morena quiera retomar el tema del metro cuando se les cayó la línea 12, cuando hubo un incendio en el centro de control del metro, cuando hubo varios choques, cuando las fallas todos los días. Y es que creo que también eso es una realidad. O sea, como ellos no usan el metro, no viven. Para ellos todo es una utopía, para nosotros son realidades. Entonces, lo que ellos pretenden decir que es como todo de ensueño, pues es porque en realidad no lo viven, ¿no? Y porque hay que decir también que pues, al final del día forman parte del grupo privilegiado que actualmente tiene el poder en la capital. Y dejar muy en claro que, a ver, la propuesta que presentó Federico Dorin, que también es coordinador de Santiago Taboada, de la campaña de Santiago Taboada, porque eso también lo van a mencionar, definitivamente lo que busca es que si utilizas menos de 10 estaciones, no pagues los 5 pesos, y si usas más de 10 estaciones, sigas pagando los mismos 5 pesos que cuesta el metro, ¿no? Y también esto viene a una reducción, ¿por qué? Porque ahora, como ya no se generan los boletos del metro,
puede haber una ampliación en cuanto a los temas de dar como facilidades a quienes lo puedan usar sin que necesariamente paguen un boleto del metro, como son los médicos, como son las enfermeras, como son los policías, los estudiantes que viven en la capital de 15 a 25 años. Es algo que en realidad no han podido hacer. Y que cabe mencionar que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, de la mano de Claudia Sheinbaum, eliminaron el programa de que asistieras a las clases que daba el gobierno en algunas de estas, antes no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran como tipos pilares, y que si cumplías con todas tus asistencias a este tipo de programas, no pagabas el transporte público. Entonces esto lo quitaron, lo quitó el gobierno de izquierda. Entonces ahorita obviamente están desesperados porque saben que van a perder la capital en donde vio el obradorismo crecer, pero pues no los culpo. O sea, al final del día ellos saben que han gobernado mal, saben que no van a ganar y que la gente quiere un cambio. O sea, y vuelvo a lo mismo, el tema ideológico en la ciudad ya ni siquiera tiene cabida, es un tema de dignidad. Ok, para darle también la palabra a Fer, me gustaría preguntarte cuál consideras que debe ser el papel de los jóvenes en la ciudad y en la política. Claro. Pero si me permites, Bea, por regresar tantito también al otro tema, creo que uno de los grandes problemas que nos enfrentamos actualmente en nuestro país es justamente esta polarización, que nos quieren hacer creer que es o izquierda o derecha. Y una vez me hicieron una reflexión muy buena sobre lo que significa la izquierda y la derecha, y nos remontamos a la Revolución Francesa, donde la izquierda perseguía libertad y después estaba la derecha y perseguía otras cosas, ¿no? Y la izquierda gritaba libertad, igualdad, y luego la derecha gritaba otras cosas, pero se nos olvidó la otra vía de esta frase completa, que es la fraternidad. Y entonces creo que aquí precisamente las personas están preocupadas por respuestas y por soluciones y por iniciativas que vayan hacia la fraternidad, por iniciativas que vean por los niños y las niñas de esta ciudad, por iniciativas que vean por las mujeres, porque vean por los policías y las policías de esta ciudad, que les paguen mejor, que no tengan que pagar ellos sus patrullas, sus chalecos, sus armas, que estén preocupados porque sea una ciudad de árboles, que sea una ciudad donde se pueda caminar, que sea una ciudad sustentable. Creo que eso es lo que se nos ha olvidado y eso es lo que en Movimiento Ciudadano hemos demostrado que queremos llevar a la realidad y que sí se puede, que pensemos en una ciudad con ríos, que pensemos en una ciudad con donde la calzada de Tlalpan pues sea caminable, tenga edificios con captación pluvial, etcétera. Entonces creo que precisamente eso es lo que presentamos en Movimiento Ciudadano. Y hablando de tu siguiente pregunta, ¿cuál es nuestro papel como jóvenes? Pues creo que también otra de las grandes mentiras que nos han querido decir es que los jóvenes somos apáticos, y eso no es cierto. Los jóvenes no somos apáticos, los jóvenes somos capaces de hacer que se ganen elecciones. Y creo que en Movimiento Ciudadano lo hemos entendido muy bien, le hemos hablado a los jóvenes, tan es así que hoy hemos logrado que nuestro candidato a la presidencia vaya en segundo lugar, y además de todo, que los jóvenes se emocionen con un proyecto. No, ni el proyecto de acá ni el proyecto de allá les emocionaba. No tenían, por supuesto que no iban a salir a votar, por supuesto que no iban a salir a pronunciarse a favor de algo si no les emociona. Por supuesto, ni adultos ni jóvenes lo haríamos. Si algo no te mueve, pues ¿por qué gastarías energía en eso? Nosotros hemos logrado que los jóvenes se sientan emocionados con algo, que quieran poner una canción en sus bodas, en sus fiestas, que se sientan parte de un proyecto que juntos estamos construyendo y que pues se ha movilizado, y que el 2 de junio pues va a demostrar que no somos apáticos y que somos capaces de darle la vuelta a cualquier contienda. Vania, Luis, ¿alguien quiere contestar a la pregunta? Yo vi que Vania, cuando dijo que su candidato iba en segundo lugar, ¿qué opinas de eso? Pues que definitivamente no, o sea, en realidad, y que está bien. A ver, desafortunadamente hemos visto que Máynez ha jugado un poco y lo digo como, siempre he dicho que Movimiento Ciudadano y las instituciones partidistas sí muestran una cierta distancia a las personas, porque los perfiles, como hay muy buenos perfiles en los partidos, hay otros que son muy malos, y naturalmente yo estoy a favor de las instituciones, entonces las instituciones partidistas creo que tienen un fin, y actualmente pues vimos que incluso, o sea, es algo que yo jamás imaginé ver, que Alito Moreno pues pusiera contra la pared a Máynez, o sea, con algo que él mismo dijo, que renunció a su pluri, a la presidencia del PRI, y Alito dijo que lo hacía y después echó para atrás Máynez. Entonces, pues a mí me deja un poco que pensar, que yo creo que Máynez está jugándole pues un poco el partido a favor de Morena, pero los resultados los vamos a ver el 2 de junio cuando Xochitl Gálvez sea presidenta, y ya veremos qué pasa, pero yo estoy muy segura que no va en segundo lugar. Ok, y sobre el papel de las... Perdón, bro, es que a mí lo que me parece sorprendente es que hemos logrado que el PRI, bueno, que el PAN más bien, defienda impresentables como Alito. Eso yo sí no me parece.
Yo sí dije que a mí me pareció nunca imaginé ver eso. O sea, que Alito pusiera contra la pared a Maynes. Y no defendí a Alito. Simplemente dije, jamás imaginé ver que Alito pusiera contra la pared a Maynes. Bueno, no estoy defendiendo a Alito. Ir en un solo proyecto con Alito ya de por sí es suficientemente. Es que justo eso, vamos en una alianza con el PRI, no con Alito. El PRI de Alito, el peor PRI de la historia. Pues sí, pero de todas maneras, o sea. Justamente eso es lo que a mí me parece súper. O sea, ni cómo defenderlo. Pero bueno, otra cosa también es que, pues si tanto Alito está diciendo que lo haga de una vez, porque bien listo, ¿no? A ver, si lo haces, yo también lo hago y ahí lo digo. Pero a ver, ¿por qué no dice, órale, ya lo hice? Porque sabe perfectamente que no es una opción viable. Y él sabe perfectamente que representa y que es el presidente del peor PRI de la historia. Y el PAN sabe perfectamente que están aliados con el peor PRI de la historia. Entonces, eso, la gente va a demostrar su descontento con eso el 2 de junio, como tú bien dijiste. Nos quedan 2 minutos antes del corte, pero el papel de los jóvenes, sí, de las juventudes en la definitivamente política y en la ciudad. Es fundamental. O sea, hemos visto muchas expresiones a lo largo de estos años en diferentes temas donde los jóvenes abanderamos y los ponemos sobre la mesa. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la salud mental, a mí me parece severamente importante y que creo que ahora sí lo traen a la mesa, ¿no? Ya como el tema de los políticos. Particularmente me da mucho orgullo decir que dentro de la campaña de Santiago hemos recibido el respaldo total. O sea, el proyecto es de jóvenes para jóvenes, la propuesta jóvenes la creamos nosotros. Además pudimos abonar en tema de diversidad sexual, también en tema de medio ambiente. Entonces es un proyecto genuinamente que nosotros creamos con muchos más jóvenes de diferentes sectores sociales, de diferentes universidades, de diferentes partes de la Ciudad de México. Yo soy orgullosamente periférica, yo vivo en Gustavo Madero y he vivido toda mi vida bajo gobiernos del grupo político de Morena. Y a mí me da mucha esperanza justo este proyecto porque ahora somos parte y definitivamente vamos a decidir quién va a quedar de jefe de gobierno, que estoy segura que es Santiago Taboada, y presentar una visión nueva. Y voy también un poco al tema de partido, ¿no? O sea, los jóvenes nos hemos apropiado de Acción Nacional, al menos al interior, y hemos podido darle la vuelta en muchos aspectos, cambiando el discurso, ¿no? Cambiando lo que hacemos, las acciones, y definitivamente también volviendo un poco al origen en cuanto a temas básicos de qué es la dignidad de la persona humana, ¿no? El tema de la subsidiariedad y demás. Entonces, volviendo un poco al humanismo político, entonces a mí me parece muy importante y yo creo que esto apenas es el inicio de toda una ola que se viene de jóvenes participando más en política, dentro de partidos, pero también en sociedad civil. Ojalá que sí. Vamos contigo, Luis, pero después del corte. Ánimo. Regreso al Informe Capital y nos quedamos pendientes de escuchar a Luis Colín sobre cuál debe ser el papel de las juventudes en política y en la Ciudad de México. Cuéntanos. Yo creo que el de participar. Y antes de hablar de eso, fíjate, yo estaba, pues no sé, estaba queriéndome un poco reír porque creo que las otras opciones políticas ya se están disputando el segundo y tercer lugar. Ya sabrán, a ver, la ciudadanía decidirá quién será el segundo o el tercer lugar, el Movimiento Ciudadano o el PRIAN. Hablaban de, me gusta, yo creo que Movimiento Ciudadano coincide mucho con Morena, no sé si revisaron el proyecto de Clara Brugada y lo están proponiendo también, porque hablan del tema de los niños. ¿Qué propone Clara Brugada? El tema desde la cuna, que es a los recién nacidos de los 0 a los 3 años, un incentivo para sus madres. Y de ahí viene mi beca para empezar, que ya es ley, a pesar de que el PAN votó en contra en esta ciudad, ya es ley en esta ciudad mi beca para empezar. Y después viene mi beca Benito Juárez, ¿no? De la prepa. Y después viene Jóvenes Escribiendo el Futuro. ¿Qué propone Clara para los jóvenes también? Una beca para el transporte público, porque como bien dijo Vania, los jóvenes son quienes más utilizamos el transporte público de esta ciudad y se quiere apoyar a los estudiantes, ¿no? Me da mucho gusto que retomen las propuestas y que estamos seguros que si Clara Brugada será nuestra próxima jefa de gobierno, esperemos contar con los votos en el Congreso de la Ciudad de todas las fuerzas políticas para llevar todos estos programas sociales a la ley. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que apoyen las propuestas de Clara Brugada como nuestra próxima jefa de gobierno. Y regresando al tema de los jóvenes, pues de involucrarse no solo en partidos políticos. Yo también creo que los partidos políticos le han fallado a la gente. Hay candidatos impresentables en todas las fuerzas políticas. Tenemos el caso de América Rangel, etcétera. Tenemos muchos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los jóvenes, participar. Y insisto en el tema de no solo partidos políticos, porque hay otros mecanismos de participación política en esta ciudad, desde la representación vecinal vía Copacos, desde la representación de los programas de presupuestos participativos. Afortunadamente, esta ciudad es democrática, está acostumbrada a participar. Y en lo que coincido con mis compañeras aquí al lado es que los jóvenes vamos a marcar
el rumbo de esta elección el próximo 2 de junio, que estoy seguro que votarán por la mejor propuesta. Ya sabremos que es la C de Claudia y la C de Clara, ¿no? Arriba corazón. Somos el grupo demográfico que más representa en la lista nominal. Y digo somos porque yo también soy joven. Todavía. A nivel nacional ocupamos el 30% de la lista nominal. Sí tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de decir, el rumbo de nuestro país. Sobre, regresando al tema de las campañas, ¿qué hay que esperar de las próximas semanas, de los próximos 15 días que quedan de las campañas? ¿Quién quiere preguntar? ¿Digo contestar? Pues... adelante. En nuestro caso, en Movimiento Ciudadano, seguiremos yendo a encontrarnos con la gente, seguiremos yendo al metro, nuestro candidato seguirá yendo al metro, a los mercados, y nada, muchísima alegría, vamos muy bien, la verdad es que eso se siente en la calle, las encuestas no votan, las personas sí, y eso se siente cuando nos encontramos a las personas y nos dicen, y ellos solos son los que nos buscan a decirnos como estoy definiendo apenas mi voto, y la verdad es que después de los debates me queda claro que tengo que votar de este lado. Entonces, pues nosotros vamos a seguir con muchísima alegría caminando, que es como lo hacemos, la política se hace en la calle, es la única forma en la que se tiene que hacer y así lo hemos estado haciendo. Entonces, eso es lo que pueden esperar de nosotros los siguientes 15 días. Vania, Luis. Sí, aquí podemos ver una contradicción que está diciendo que su candidato presidencial sale en segundo lugar en las encuestas y luego nos dice ahorita que las encuestas no votan. Entonces, ahí ojo, no están en segundo lugar y están conscientes que a ver si alcanzan el registro. Pero bueno, volviendo al tema, vienen dos semanas con estos recorridos que ha hecho Santiago en toda la ciudad. La verdad, vuelvo a lo mismo. O sea, la ciudad y la ciudadanía está muy consciente que quiere algo distinto. O sea, quiere otra cosa y han recibido a Santiago muy bien desde Tláhuac hasta Cuautepec. O sea, ha estado en toda la ciudad y vamos a seguir visitando a las vecinas, a los vecinos, compartiendo este gran proyecto de cambio que traemos para la ciudad y que nos ampara también ya un gobierno de 6 años de resultados. Entonces, yo sí he escuchado en la calle que va a haber como mucho voto diferenciado en cuanto a sus representantes locales, a sus representantes federales, ¿no? El Senado, los diputados. Pero definitivamente Santiago Taboada representa pues actualmente sí una opción de esperanza y de cambio, ¿no? Que esto es un poco lema de Xóchitl, pero lo que yo he visto en las calles y lo que hemos visto en las calles, como lo sentimos, pues es que definitivamente la esperanza sí ya cambió de manos porque la gente quiere un cambio y vamos a seguir en los recorridos. O sea, definitivamente coincido con Fer, la política se hace en la calle y vamos a reconfirmar el triunfo de este próximo 2 de junio con Santiago Taboada, jefe de gobierno. Luis. Yo celebro mucho que creo que vamos ganando la batalla cultural. Ya hablamos de sistema de cuidados, estamos hablando de humanismo, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de bienestar, estamos triunfando culturalmente. ¿Qué esperamos estas 2 semanas? Pues Clara Brugada es una mujer de territorio. Y en Morena estamos acostumbrados a, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, casa por casa, y eso lo hemos hecho todos los días desde que inició esta campaña y desde antes. Eso seguirá sucediendo, seguiremos conquistando corazones, afianzando el triunfo de nuestra próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también de nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, que representa este proyecto de profundizar la transformación. Si incluso, fíjate, en mi alcaldía, yo también soy periférico, soy de Iztacalco, que le he recorrido toda la alcaldía de Iztacalco, hay una parte de las colonias donde una parte es Benito Juárez, otra parte es Iztapalapa y otra parte es Iztacalco. Y hablan maravillas de Iztapalapa, ¿no? Dicen, es que te cruzas allá y está todo iluminado y ya nos pusieron murales, estás de este lado y no, y estás del otro lado y tampoco. Eso queremos hacer para la Ciudad de México, la ciudad más iluminada del mundo. Yo creo que vamos bien, vamos de buenas, y Clara Brugada el 2 de junio será la próxima jefa de gobierno, aunque intenten ya medio desestabilizar. Ya salió hoy el candidato opositor hablando de que le quieren hacer fraude. Pues bueno, esperemos a que la elección se lleve a cabo, porque ya estamos hablando de fraude cuando aún la elección no se lleva a cabo. Ojo ahí, han de querer judicializar el proceso. Pero afortunadamente la victoria será tan amplia que no les vamos a dar oportunidad a eso en esta ciudad. ¿Quieres contestar eso, Aña? Sí, o sea, pues que yo creo que nada más conocen la parte cercana de Iztacalco, Iztapalapa con Benito Juárez, pero pues no han visitado, por ejemplo,
Constitución de 1917, donde ahí la luz, y no sé para qué dicen que quieren la ciudad más iluminada, cuando ni siquiera pueden garantizarla, porque hemos vivido una serie de apagones, no nada más en la ciudad, en todo el país. Entonces, o sea, ¿con qué ojos quieren hacer la ciudad más iluminada? Pero pues justamente es eso, ¿no? O sea, hemos visto que el jefe de gobierno sí está metiendo las manos en el proceso electoral, pero aún así no nos rajamos, y aún así las preferencias también, porque yo sí voy a mencionar el tema de las encuestas. Muchas de las casas encuestadoras que ponen a Clara Brugada por encima de Santiago, pues apenas se crearon ayer, la semana pasada. O sea, en el pasado proceso electoral del Estado de México, las únicas dos casas encuestadoras que estuvieron más cercanas a los resultados, una de ellas es México Elige, que actualmente ya la tienen súper funada, pero fueron los únicos que tuvieron la decencia de decir, sí, estamos trabajando en la campaña de Xochitl Gálvez, y uno de ellos nada más, Aldo Campuzano, y al final del día, en los resultados del mes pasado, me parece que son los que sacaron este mes, está el empate, entonces, y sabemos que vamos arriba, o sea, al final, ahí está también como el tema de encuestas, pero no nos vamos no nos rajamos, vamos a seguir compartiendo justo el proyecto que trae Santiago, y estamos convencidos de que el cambio viene y pues que la ciudad va a tener un futuro distinto. ¿Cómo han visto el ambiente mediático en la campaña? Bueno, ese es un tema que en Movimiento Ciudadano sí hemos puesto muy, muy claro y muy sobre el tablero, que sí hay un cerco mediático muy, muy marcado. Pero pues aún así eso no nos detiene, seguimos nosotros caminando, y al final algo de lo que está muy bien en esta elección es que los jóvenes crean sus propios medios. Los jóvenes a través de sus redes sociales ponen un mensaje, hacen una coreografía, llaman al voto. Entonces pues al final con cerco, sin cerco, ya hay otras formas por las que podemos pues decir qué realmente pensamos y también ser un poco rebeldes y decir lo que verdaderamente queremos. Luis, ¿cómo has visto el ambiente mediático? Yo creo que pues los medios de comunicación también forman parte de un poder, ¿no? Y tienen, quienes son dueños de los medios de comunicación también tienen sus preferencias electorales, eso es muy obvio, ha sucedido. No les gusta hablar de esto, pero ha sucedido. Y me parece que también hemos tenido una campaña de mucha fake news, de muchos discursos de odio, que espero conforme los mismos jóvenes nos vayamos apropiando de la política, poco a poco este tipo de campañas negativas vayan quedándose a un lado y que ya quede, que estemos formando una nueva forma de hacer política. Por eso hablaba del tema de la batalla cultural, y no lo veamos como un tema incluso como de partido, sino de cómo se ha transformado también la discusión pública. O sea, a mí me da mucho gusto que empecemos a hablar de esos temas. Eso habla de que hay una nueva generación en la política que está ya orientada hacia otros lados. Y eso es a lo que me refería hace rato. Y pues hacer un llamado a todas las candidaturas, a los dirigentes partidistas, a que estas dos semanas sean pues pacíficas, de contrastar proyectos. La gente sabe qué proyecto representa cada quien. La gente sabe quiénes son cada quien. Me gusta mucho una frase del presidente que dice que tonto es aquel que el pueblo es tonto. Entonces dejemos que la gente decida. Ya lo que hicimos, lo hicimos. Y estas dos semanas, que cada quien afiance a su electorado y nos vemos en las urnas. Vania, ¿cómo has visto tú el ambiente mediático? Pues bien, desafortunadamente también creo que se han presentado algunos hechos que son alarmantes en cuanto a tema de seguridad en la ciudad. Lo vemos con el último atentado a Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc, con la policía queriendo entrar a la casa de Karen Quiroga en Iztapalapa. Y desafortunadamente creo que sí hay un ambiente de violencia. Y lo digo porque es evidente pues, que genuinamente, o sea, sí creo que va a haber un cambio en muchos aspectos. Y eso es lo que tiene como tensos justo a los grupos que están en el poder, que no nada más son los que están en los medios de comunicación, sino también los que están en el sector público, ¿no? Y en el ámbito político. Me da gusto también que justo hemos estado como conquistando otros espacios como las redes sociales, o sea que no nada más son para distraerse, ver memes, sino también como para poner temas sobre la agenda, la opinión pública en general, donde los espacios son más abiertos, ¿no? Donde los espacios son más plurales, donde puedes hacer distintos tipos de actividades, y donde pues también vemos como incluso desde presidencia ahora ya tienen una sección de las mentiras, porque antes eran benditas redes sociales, y ahorita que ya los evidencian y que ya ven como incluso en los aeropuertos
corren a Claudia Sheinbaum porque no la quieren como presidenta, ya ahí ya, entonces ya son fake news, ¿no? Entonces, pues a mí me da gusto porque al final del día creo que forman parte del tema político. Habrá que diferenciar entre lo político y lo partidista, pero definitivamente creo que poco a poco va a ir creciendo como incluso en estos espacios la participación de los jóvenes. Ok, Fer, en pocas palabras, porque nos quedan creo que 2 minutos, ¿cómo sintetizarías o cómo definirías esta campaña? Pues ha sido una campaña de muchas sorpresas. Sí, creo que no se esperaba el papel que iba a hacer, que ha hecho Movimiento Ciudadano y que vamos a seguir aumentando, y eso me da muchísimo gusto, la verdad. Sí quiero también poner sobre la mesa que lamentablemente también, como dice mi compañera Vania, se han dado muchos sucesos de violencia y creo que eso es reprobable. Sea quien sea el color, las ideas, no tendría por qué nadie tener miedo de salir a hacer campaña a la calle, de exponer ideas, de pedir el voto. No tendría por qué haber candidatos que fallezcan por, bueno, que les quiten la vida por salir a hacer campaña. No tendría por qué haber periodistas que les quiten la vida por defender ideas en una cuestión política. Uh-huh. En ese sentido sí creo que es lamentable lo que ha pasado en ese ámbito político en nuestro país. Y esperemos que se ponga atención al tema porque es la elección más violenta que ha habido en la historia y pues no podemos normalizar eso y hacer como que nada pasa. Vani, en 30 segundos, ¿cómo definirías esta elección? Pues, ¿esta campaña también? Pues definitivamente como la campaña del cambio. Viene la ciudad blindada, la ciudad más segura vamos a hacer nosotros con Santiago Taboada al frente del gobierno. Vamos a tener más agua, vamos a poder reparar toda esta red hidráulica dentro de la ciudad. Los jóvenes vamos a tener la primer vivienda con apoyo del gobierno, vamos a tener más oportunidades y vamos a tener una ciudad más verde, más inclusiva, pues para todas, todos y todes. Luis, en 30 segundos. No al cártel inmobiliario, sí a las utopías. Yo diría eso. Y esta campaña y esta elección será de la gente que quiere ver profundizada la transformación y así será. Luis, Fer, Vania, les agradezco mucho por su tiempo, por su comentario y análisis y pues micrófonos abiertos para hablar. En los próximos días, quedan pocos días, pero esta es su casa. Les agradezco mucho. Y a usted también le agradezco por permitirnos entrar hasta su casa.